Juan Carlos Soto Cárdenas, director de Educación de la Corporación Municipal de Dalcahue. Bueno, hoy día estuvimos participando de una muy entretenida y masiva marcha por el cuidado y conservación del planeta Tierra, celebrando el Día de la Tierra. Es el tercer año que se realiza, organizada desde la municipalidad, ¿verdad? Y sin duda cuentan con el apoyo de la corporación en el sentido que participan varios de nuestros establecimientos educacionales. Entre ellos pudimos tener hoy día la escuela básica, la escuela rural de Mayillemu, el liceo polivalente, en fin. Y esta actividad también, cabe decirlo, al ser una actividad municipal, se involucran también muchos de los colegios particulares que existen en nuestra comuna. Lo importante de todo es que tuvimos una marcha muy entretenida, muy masiva, con gran participación de todos los establecimientos educacionales convocados, además de otras instituciones, y que todos tenemos un objetivo común, que es el cuidado de nuestro planeta. En la medida que los niños, a través de la educación que reciben en los establecimientos, puedan tener y crecer con la conciencia que tenemos que cuidar este planeta, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, creo que podemos dar una lucha por la conservación del lugar donde vivimos, ¿ya? En este sentido también felicitar a la iniciativa de la municipalidad, ¿verdad? Porque además recordar que están en un proceso, ellos son tan certificados ambientalmente, es creo que una de las únicas comunas de Chiloé que está certificada en este momento en nivel intermedio. Nosotros hoy día podemos decir también con orgullo que tenemos al menos dos colegios certificados ambientalmente, ¿verdad? Y este año esperamos conseguir la certificación de varias escuelas más, porque estamos trabajando fuertemente en el tema ambiental, en el tema cultural, ¿ya? En ese sentido, queremos que nuestros jóvenes, que nuestros niños crezcan conociendo el real valor del patrimonio cultural, del patrimonio natural en el cual vivimos. El objetivo, como te decía, es crear la conciencia en los niños, que también en la comunidad. Los niños obviamente están más compenetrados en el tema medioambiental, son más fáciles de, ya lo traen inculcado ya. Entonces hoy día fue una muy buena actividad, tuvimos cerca de 6 colegios que adhirieron. Esta actividad es coordinada con la Oficina de Medio Ambiente y con los colegios, la corporación. Así que vimos hartos niños en las calles junto con el apoyo de Carabineros, una batucada también de la corporación, así que estuvo muy muy divertida la actividad, los niños lo pasaron muy bien. Y la idea es eso, vamos creando conciencia, granito a granito, poco a poco, pero lo fundamental es eso, que hoy día tengamos un respeto mayor por nuestra tierra, por nuestro entorno, y especialmente en Dalcahue, que es una comuna que está ya a puertas de certificarse, al menos en la municipalidad, a nivel avanzado, y para nosotros es fundamental en la gestión, es el cuidado del medio ambiente. Sí, hoy día el día es llamar a la conciencia, poder cuidar un poco más nuestros recursos energéticos, el agua, el gas, la leña, tratar de ser eficiente en el tema cuando uno sale de las piezas, por favor, igual ir cerrando, pero nuestro entorno también es fundamental que nosotros vayamos cuidando. Hemos instalado como municipalidad papeleros, la idea es que la basura del helado, de la cajita jugo, lo podamos guardar en el bolsillo hasta que encontremos un papelero nunca más que se bote al piso. Y así, poco a poco vamos creando la conciencia y vamos también mostrando una imagen comuna de que nosotros tenemos un tremendo respeto por el medio ambiente.